Muy buenos días, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Pablo Antonio Araos Cerda. Natalia Paz Baghetti Hernández. Karina Lorena Barrera Cartes. Yasna Vanessa Bastidas Cid. Mijail Bonito Lobio. Eugenio Andrés Brito González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Natacha del Carmen Bugueño Garcés. Digla Andrea Chavarría Silva. Hernán Alfonso Cortés Escobar. Tamara Débora Cortés Lizama. Ricardo Alexis Ebner Torres. Marcelo Pablo Fernández Moris. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? María Paz Fernández Silva. José Pablo García Palominos. Patricio Esteban González Álvarez. José Matías Guevara Bustamante. Bernardita Magdalena Gess Paz. Andrés Guillermo Hidalgo Manríquez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Edgar Andrés Gip Villalobos. Claudio César Infante Ferrer. Andrés Nicolás Jaramillo Acema. Juan Pablo Jiménez Torres. Pablo Ignacio Marín Concha. Carolina Valesca Martínez Navarrete. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Joshua Israel Martínez Santibáñez. Cristian Hernán Mella Madrid. Benjamín Mosella Vial.
Olivia María Malins Pardo. Javier Ignacio Muñoz Azócar. Jorge Antonio Osorio Reilich. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Rodrigo Antonio Pavés Ahumada. Mario Enrique Peña Villena. Daniela Andrea Portales Espinosa. Constanza Edith Pulgar Fres. Tomás Eduardo Rodríguez Monreal. Jimena Beatriz Rodríguez Yáñez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carolina Lorena Rojo Araneda. Sergio Alexis Santibáñez Fuentes. Camilo Alonso Soto Candia. José Ignacio Soto Molina. Pablo Andrés Valdivia Villarroel. César Ignacio Valenzuela Mas. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Virginia del Carmen Vega Saavedra. Antonia Vial Larraín. Santiago José Vial Osorio. Carla Cristina Vivanco Covaice. Teddy Omar Yáñez Collado. Juan Pablo Yáñez Vergara. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento.
A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores. A lo largo de la historia se ha buscado la mejor regulación del funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en el Estado, como la conducta de las personas en sociedad, entendiendo que las normas que se imparten son el mínimo exigibles para todos dentro del Estado. En efecto, ya en el siglo XVIII y XIX se enseñaba que para generar responsabilidad no es necesario que se haya previsto efectivamente el daño preciso que se produjo. Solamente basta con que se haya debido prever el perjuicio producto de un acto o de una omisión determinada. Los mismos autores indicaban que, para prevenir los daños, la ley y los reglamentos prescriben o prohíben determinados actos, dado que se reputa que esos cuerpos legales son conocidos por todos, su inobservancia constituye culpa. A lo cual agregan, pero la observancia de ellos no dispensa tampoco del deber de conformarse a la obligación general de previsión. El que se ha amoldado a los reglamentos también será responsable si causa un perjuicio que pudo y debió prever. En este sentido, por ejemplo, el artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, y no solamente las que dispone perentoriamente el ordenamiento jurídico. Tal entendimiento nos deja en claro que cuando vuestro juramento ha sido vinculado a la lealtad y la honradez, en realidad lo es en general con la ética, puesto que se les exige una conducta acorde a la de un profesional auxiliar y que sirve a la justicia. Esta acción se inicia respetando la verdad, los intereses legítimos de todas las personas, desenvolviéndose siempre de buena fe y observando los principios que sustentan la legislación particular y general, como el Estado de Derecho, pero especialmente cumpliendo las reglas de un juego limpio. En este sentido, se encuentra el respeto, promoción y vigencia de los derechos, garantías y libertades que establece el ordenamiento constitucional de nuestro país en favor de todas las personas, en lo cual se ha generado una discusión en la que he sostenido siempre la posición que permite, promueve y decididamente sostiene la aplicación directa de la Carta Fundamental por los ciudadanos en sus relaciones particulares y por las autoridades del Estado en el ejercicio de sus competencias, entre ellas los tribunales. Dicha aplicación importa en lo básico que las disposiciones de la Carta Política, en especial las que regulan los derechos, garantías y libertades constitucionales, deben ser consideradas por los jueces al momento de resolver los conflictos particulares, por lo cual igualmente los interesados pueden fundar sus argumentos en el texto constitucional. Esta afirmación es pacífica en el evento que los preceptos constitucionales no tengan desarrollo legislativo. Tampoco genera controversia cuando los razonamientos tienen por objeto reforzar una argumentación o se emplean en la interpretación de los textos legales, dándoles el sentido más acorde a las disposiciones constitucionales. De la misma forma, no hay cuestionamiento cuando el mismo legislador dispone la aplicación de la norma fundamental. Todos estos casos son pacíficos a la hora de discutir el tema. El Código Procesal Penal es el mejor ejemplo de lo anterior,
cuyo mensaje se inicia señalando: la modernización del sistema de administración de justicia constituye un esfuerzo de crecimiento institucional ineludible para el desarrollo y consolidación de nuestro sistema constitucional y democrático. El cambio político más relevante en Chile ha sido, a su turno, prosigue el mensaje, la consolidación del modelo democrático, el que a su vez exige el respeto de los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad. Y el objeto de la reforma es que la justicia no debe contribuir a generar marginalidad y exige que ésta sea accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías. En el apartado de los principios básicos desarrolla algunos de estos postulados, como el juicio previo, el derecho de toda persona a ser tratada como inocente y la última ratio de la prisión preventiva. Y concluye esta parte del mensaje señalando textualmente, comillas, otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de los derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Termina la idea sosteniendo que los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en estas últimas. En lo referente a los recursos, se indica que se incorpora expresamente la posibilidad que puedan revisarse la infracción de las normas constitucionales. Concretando tales ideas matrices, se consagra el amparo ante el juez de garantía, la prohibición del sobreseimiento definitivo respecto de delitos que sean inamnistiables o imprescriptibles de acuerdo al derecho internacional, y que se consagra además como causal del recurso de nulidad la infracción sustancial de derechos y garantías asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales que se encuentren vigentes. Esta visión está recogida en el Código del Trabajo igualmente al reglamentar el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, entendiendo por tales los consagrados en la Constitución Política de la República. El punto que ha merecido mayor análisis ha sido el efecto derogatorio de las leyes derivado de la aplicación directa de las normas constitucionales respecto de las disposiciones legales anteriores que transgreden o no se compatibilizan con la nueva norma constitucional. Es la inconstitucionalidad sobreviniente que se ha denominado. Advertimos que el tema es amplio, determinante en el ejercicio profesional de los abogados, de ustedes, por lo cual resulta indispensable que destinen parte de su tiempo a su estudio. Con mayor razón, al estar en presencia de una constante y creciente discusión constitucional en cada materia respecto de la cual se litigan, a lo que ahora se agrega el itinerario dado a conocer estos días para encauzar una conversación social sobre una nueva Carta Fundamental para Chile. Les reitero, una vez más, mis felicitaciones por el logro de hoy. Y también les extiendo este saludo a cada uno de sus familiares que le han ayudado en esta tarea, parte de los cuales les acompañan en esta ocasión. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días.
Estimados colegas, muchas felicitaciones, éxito profesional. También a sus familiares, que disfruten su celebración y hasta pronto.